What happened? What happened? You got hit. He got shot. Name? What's your name? What's your name? Wake up. What's your name? What's your name? Estos videos que acabamos de ver están disponibles en la red todavía, si es que no prosperan las iniciativas de los gobiernos democráticos para quitarlos, y los puedes ver tú mismo en YouTube, por ejemplo. La violencia de los videos que acabamos de ver y un viaje por la internet nos muestra que los países del norte, del noroccidente, como usualmente los denominamos, tienen muy poco que enseñar al resto del mundo en materia de derechos humanos. Y básicamente en muy pocas materias, como no sea en el pillaje. Y es que estamos asistiendo a un fenómeno mundial de rebelión, un poco en cámara lenta, un poco desorganizado, pero rebelión al fin, y por supuesto, en cambio por el otro lado, una muy organizada, muy violenta y muy brutal represión. Y gracias a los propios palos de la represión, gracias a ver la gente, ver la brutalidad, la violencia absolutamente desproporcionada y total con que llevada a cabo esta represión, la gente está saliendo, desintoxicándose de ese pienso barato que han dado los medios de comunicación, de creer que sus gobiernos son democráticos, de que hay libertades y todo eso, y empiezan a darse cuenta de la realidad, sobre todo al ver a compañeros injusta e innecesariamente heridos, como ha pasado en estos casos. Esto pone de manifiesto un estado totalitario. El número de detenidos es enorme y la violencia con la que se efectúa es agravada por la impunidad que gozan a través de la protección de los medios. La manifestación totalitaria ha llegado a extremos tales que nos enteramos, por cierto, por internet, porque los medios masivos, televisión o radio o grandes cadenas, no reflejan la profundidad de la crisis, que en Tennessee, Estados Unidos, en Nashville, hay un toque de queda que es, por cierto, irrespetado por la voluntad de los manifestantes. Si bien los medios, algunos medios, en forma minoritaria, han reportado la brutalidad de estos acontecimientos, no hemos visto que se procesen o que se manifieste en organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, sobre las flagrantes violaciones de derechos humanos que se cometen en Estados Unidos contra los manifestantes, por ejemplo. El hecho de que estas manifestaciones masivas se lleven a cabo en tantos diferentes latitudes a la vez, pero donde la similitud, el factor común, es la aplicación de políticas neoliberales, creo que no deja lugar a dudas acerca del motivo de la enfermedad y la reacción que está produciendo. Estamos viendo una reacción global anticapitalista. Y como nos ha dicho Naomi Klein, que la única manera, y esta yo creo que una reafirmación de su tesis, de la aplicación del neoliberalismo es con un gran nivel de represión, el neoliberalismo responde así. La respuesta en todos lados ha sido la misma, y en Chile no ha variado. Represión igual que en tiempos de Pinochet. La mayoría de las cadenas de noticias omiten videos como este de la agresión gratuita a una estudiante por parte de un carabinero montado que mostré al principio de este video. O esta otra manifestación pacífica que también fue brutalmente reprimida por el cuerpo de carabineros en Santiago de Chile. Yo diría que es todo un síntoma escaso que fue esa fulana o nombrada transición a la democracia que se hizo en Chile. El hecho de que exista un cuerpo
como el de Carabineros, primero con ese nombre tan detestable, gente de carabinas, carabineros, como con el mismo uniforme, la misma doctrina y la misma acción que hacían cuando Pinochet. Vemos que la fulana transición a la democracia fue solo estética, fue solo un nombre, fue solo un marketing, sin cambiar, o sea, cambiando algunas cosas, como no importantes, pero dejando lo sustancial de fondo intacto, que es el neoliberalismo, la capacidad de hacer, como dicen Naomi Klein, de ejercer, de imponer la doctrina neoliberal mediante el shock, mediante la fuerza, si es necesario, que siempre lo es. Y Grecia, los griegos ya tienen tiempo luchando contra un gobierno que está absolutamente divorciado y deslegitimado. Es increíble ver que estas reformas son aplicadas en Europa no solamente sin la aprobación de la gente, sino contra su voluntad. Y llegamos al paroxismo del encubrimiento mediático al ver, por ejemplo, en CNN, cuando apaleaban a los ciudadanos en Grecia, un comentarista colombiano de esa cadena de Atlanta decía: pero es que la gente no entiende que es por su bien. Santo Cristo. Y no contentos con la represión de hecho violenta, están prohibiendo la ocupación de los espacios públicos por los propios ciudadanos. Una cosa insólita. Y bajo órdenes judiciales o simplemente la decisión del cuerpo, de los directivos del cuerpo represivo, se usan cualquier herramienta para sacar a la gente de la calle. Ahora, ¿se imaginan que esto pasara en Venezuela, en Cuba o en otras latitudes de lo que en los medios llaman el régimen? Ahora, para hacer un ejercicio de imparcialidad, yo les pido que se imaginen que esto, en vez de estar sucediendo en Estados Unidos y en Europa, por el bien de la gente, que le caigan a palos. Imagínense que esto suceda en Ecuador, Bolivia, Venezuela o Cuba. Me imagino que los titulares no serían los mismos, me imagino que tendríamos cadenas de titulares como las tenemos en algunos otros casos. Y es que los medios han hecho gran propaganda, eso no tiene otro término, con la supuesta represión en Cuba de gente que además se sabe que recibe fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos, mientras silencian la brutalidad y la violencia con la que la represión es ejercida en los países de donde viene mucho del capital que paga a los medios de comunicación. Cuando en Venezuela se tomaron los espacios públicos, ni siquiera para manifestar justicia, sino para pedir que le saliera el gobierno, la respuesta fue muy diferente. ¿Recuerdan Plaza Altamira? En este fragmento del artículo de Wikipedia sobre la Plaza Francia de Caracas, recordamos que durante el año 2002, con la alcahuetería del alcalde que hoy se quiere hacer víctima y adalid de la democracia, Leopoldo López, se reunió en esa plaza caraqueña un grupo de militares activos, apenas poco después del mismo año del golpe de Estado, pidiendo que saliera el gobierno democrático del presidente Hugo Chávez. Pues sí, en este régimen en Venezuela, militares activos que participaron en el golpe de Estado contra Hugo Chávez y apoyaron la breve dictadura de Pedro Carmona, se declararon en desobediencia legítima, entre comillas, apelando a la Constitución del 99, la cual habían derogado durante el golpe de Estado. Y de ahí llamaron a la insurrección para desalojar del poder al gobierno en una plaza pública en Caracas.
como la respuesta del Estado no fue como la que hemos visto en Estados Unidos o en España, la respuesta del gobierno venezolano no fue ir a reprimirlos, empezaron a salir en algunos periódicos, como aquí en este fragmento de un artículo de Tal Cual, algunas voces diciendo que se desmontara ese disparate. Para ello adujeron razones para desmontar ese absurdo de Plaza Altamira, que no tuvo el apoyo masivo de la población que supuestamente esperaban, sino más bien el apoyo de la población se radicalizó como el 13 de abril de 2002 a favor del gobierno legítimo de Hugo Chávez. Empezaron a buscar excusas para desmontar la Plaza Altamira, hablando del desgaste y de que estaban ocasionando molestias a los vecinos, por ejemplo. Luego se sabría de la cantidad de crímenes, incluso homicidios, con consumo de drogas, prostitución, que se cometieron durante los meses que duró aquella circo neonazi de los militares de la Plaza Altamira, que además estuvo salpicado por un incidente de un tipo perturbado mental, de apellido Gubeya, creo que sacó una pistola y empezó a disparar contra gente y creo que mató a una o dos personas. Bueno, fue todo un incidente bien desafortunado. Pero a pesar de todo eso, no hubo la represión que hemos visto antes, sí, en el régimen venezolano. Dejaron la seguridad de Estado simplemente dejó que la protesta se consumiera en sí misma por su ilegitimidad, por su falta de apoyo popular. En esa versión por la historia que tienen los que se sienten culpables, nadie de la oposición de derecha venezolana recuerda o quiere recordar, por supuesto, estos lamentables acontecimientos de la Plaza Altamira. En este artículo de Aporreo encontramos algún detalle interesante. En esta ocupación de una plaza pública en Caracas por militares activos, pidiendo que nada más y nada menos que saliera el gobierno electo, participaron 135 militares, incluidos generales de división y de brigada, y allí estaba Felipe Rodríguez alias El Cuervo. Al ver que con el pasar de los días no se cumplían sus hazañas, es decir, el asunto de la Plaza Altamira no iba para ningún lado, no tenía respuesta popular, no movía a nadie, fue con un ingeniero de sistemas de apellido Mérida y detonaron sendas bombas en el consulado de Colombia ubicado en Chacaito y contra la sede de la Oficina de Negocios de España. Y también llevó lo suyo el edificio Teleport, donde se reunía una mesa de diálogo entonces. Por supuesto, esto ahora nadie lo quiere recordar, aparentemente. Aquí vemos un artículo de la BBC de Londres, más o menos de la época, reportando el acontecimiento de la Plaza Altamira. Ahora, yo quisiera que extrapoláramos un poco, y en vez de imaginarnos a unos civiles desarmados manifestándose en las plazas y calles de Estados Unidos o de Europa, imagináramos qué sucediera si fueran militares activos que, yo diría que en este caso, con bastante legitimidad, se opusieran a los atropellos que se cometen contra sus compatriotas. Podrías imaginarte la reacción, ¿no? Si así tratan a los civiles, ¿cómo tratarían a los militares? Bueno, el caso de Bradley Manning en Estados Unidos nos da algún indicio al respecto.